Leska na mňa zniesie, vie. Lajka desiberi occidental. Su estándar de FSI, número 306. Altura de macho, 52-62 centímetros. Y pesan 23-25 kilos. Hembras, mide 51-58 centímetros. Y pesa 18-21 kilos. Así como escribe esta raza, un cazador aficionado que caza jabalí con perros, es Carlos de Barcelona, y dice: es una raza especial y necesita un trato especial y diferente a todos los perros. Estamos acostumbrados a perros que siguen un rastro como un robot, o que se tire de la cabeza a un jabalí grande, sin ningún conocimiento. Y estos perros actúan y cazan como lobos. Buscan jabalí por el aire. Se alejan en búsqueda, 200-500 metros y más. Si encuentran jabalí, ladra a parar. Pero si jabalí empieza a huir, Laika intenta mantener, parar, presionando, mordiendo trasero y patas. Si puede, agarra. En este agarre solo un macho adulto y tres cachorros de 8 meses. Laika ladra jabalí solo cuando ve. En persecución usa más vista, menos oído, como los lobos. Por eso, caza más efectiva en sitios más abiertos, donde perro puede ver jabalí a distancia 20-30 metros y corre directo a él. Es caza el momento, muy rápida, ataque sorpresa. Laika es una raza que caza para el cazador, para su dueño. Con ella se puede practicar caza individual, o con poca gente y pocos perros, 2-4 perros, en batida y ganchos. ¿Por qué algunos cazadores prefieren laicas? Yo los cambié por muchas cosas. Más rápidos, más resistentes, más valientes, mucho más inteligentes. Pero lo principal, que tiene un instinto de caza muy superior a todos los perros que he tenido nunca, y llevo más de 20 años cazando el jabalí con perros de todas las razas. Normalmente cachorros empiezan a trabajar muy temprano. En este video cachorro no cumplió ni 5 meses. Es esta lobita. Pero más que nos le gusta de Laika, es que no va detrás de corzos, zorros y liebres. No ladra a rastro, no ladra a olor de animal. Cuando ladra, ya sabes que hay animal adelante de ella y es 15 metros. Solo que tienes que ir a matar o sacar fuego. Estos son tres cachorros de 8 meses. Los deseo a todos tener unos cachorros como estos. Tan agresivo, resistente y con este instinto de caza. Y disfrutar máximo con estos magníficos perros. Muchas gracias. Chup 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 ch